Hola amigos de YouTube, soy Matías, aquí estamos con la nueva dirección. Esta vez estamos aquí con la dirección al videoclip oficial de Addicted de Hazbin Hotel. Por fin un nuevo contenido de Hazbin Hotel que no nos dejaba casi nada. Bueno, los cómics, sí. Y yo también, que no es como que me estoy tan metido en el fandom de Hazbin Hotel. Soy fan, nomás, fan a secas. Hace unos meses descubrí que existía esta canción porque en esto de los videos de Hazbin Hotel, porque a mí sí me gusta la serie, por más que no la siga tanto como otras series, sí me gusta y por nada la incluí al canal. Me encontré el video del cover de, bueno, no el cover, de la canción de Hazbin Hotel de Addicted, del actor de voz de Angel Dust y una youtuber llamada Chichi. Y ahí sacaron la canción y me pareció genial, pero cuando me topé en el Twitter de Bipsy Pop que ahí salía el arte conceptual y ahí que iba a salir el videoclip de Addicted, no me lo pude creer. No sé si es que esto es un fan, la canción fue hecha por un fan, o si Chichi en realidad trabajó con Bipsy Pop en el piloto y por eso sacaron la canción, o no tengo idea, pero en el caso que haya sido canción hecha por Chichi siendo fan, pues felicidades. Pero en fin, este videoclip ya salió hace semanas, y me he estado muriendo por verlo, pero por problemas y por esto de la cuarentena que estamos todos en casa, no he encontrado tiempo para grabar, pero por suerte ahora ya por fin pude grabar el resto de videos, y aparte que tenía los otros videos de Infinite Train y de Yellow House ahí empujándome, así que no podía hacer videos. Pero en fin, ya me estoy alargando y sin más reino, vamos a ver Addicted ya. Ok, es Angel, ese es el arte conceptual que aparece en Twitter. Y sí, ya está sonando la canción. Bueno, ya está fuerte el volumen. Ok, hubo un cambio en la canción. Hay como más efectos en la música. Dime, no es el cliente, sí. Es el cliente que mencioné en el piloto y está fumando y le manda un corazón. Ok. Una de dos, o es su cliente o es un personaje nuevo de este videoclip. No, pero ahorita hay más efectos. Ahí está con Cherry Bomb en la cama. No, para lo que piensan, si no están ahí acostados, como Angel triste, ahí aparecen unas imágenes. Sí, ahí está Cherry Bomb. O sea, Chichi es la voz de Cherry Bomb, entonces. No me sorprendería. Ya cuando la oigan, saber si es que es Chichi o si es que es. O si la reemplazaron a Chichi por la actriz de voz de Cherry Bomb. Mi pobre enfermo, ¿por qué todos los enfermos como ahí le obliga a besar? ¿Por qué todos los enfermos como Stolas en Hello Babos tienen esos ojos? Y sí, al parecer Chichi sí es la voz de Cherry Bomb. Eso no tenía ni idea. Ah, ok, los lentes, eso sí. Ok, sí vi eso de la mercancía de Hazbin Hotel, eso sí vi. No el videoclip, pero sí vi un corset. Cherry. O sea que Cherry también acompaña a Angel en su trabajo, por así decirlo. Al parecer sí. Sí, al parecer sí. Cherry al parecer sí acompaña a Angel en su trabajo, o es su compañera de trabajo. Tal vez ahí se conocieron, no sé. Pero bueno, al parecer aquí están mostrando más de la historia. Yo por nomás ahí estar viendo así a las carreras, no estoy prestando atención a algunas cosas. Club Hell 666, el mejor nombre. Ay, destrozaron el club. Ahí se acaba el videoclip. Silva Hunt Addicted. Ahí están los créditos. Y los créditos han de estar bien animados, ¿verdad? Sí, Words. Bueno, como siempre, Hazbin Hotel nos entrega calidad en gráficos, en animación, en todo. Hay una escena post créditos. Ahí está Charlie. Ok, ahí está con el tabaco del cliente. Soy adicto. ¡Ay, es un cerdito! ¿Tiene un cerdo de mascota? Ok, aquí en esta parte dice que no es terrible estar en el hotel.
Por lo que puede que en este Aspen Hotel. Ay, tiene nueva animación. ¿Qué? Creado y dirigido por Pipsy Pop. No, pero esta última parte, y sobre todo porque en la letra original también decía que. Ok, no me acuerdo exactamente de la traducción, pero por lo que estoy viendo ahorita, parece que a Angel no le gusta tanto su trabajo. O sea, como dice la canción, le gusta por la emoción y por todo eso. Pero puede que no le guste por eso, no le guste tanto y solamente está ahí por la emoción y no tanto por el trabajo, porque ya vimos ahí cómo le trataba el cliente, e imagínate cómo le trataba el resto de clientes, porque Angel es la estrella no por más famosa de todo el infierno. Así que puede que en esta canción nos den más indicios del por qué Angel está en el hotel y por qué siquiera se ofreció para ser representante del hotel, como para ver si que las almas sí pueden ser redimidas, aparte del hecho de que el cuarto sea gratis. Y no sé si es que se había revelado antes que Angel tenía una mascota cerdito, pero fue un lindo detalle. No sé si es que es en verdad, o sea, no sabía que en el infierno habían mascotas. Creo que se podrían justificar, yo que sé, con sacrificios de animales que suelen usarse en rituales satánicos, y esas almas de animales terminan en el infierno por ser usadas en sacrificios. Esa es la lógica que yo le veo. Pero en fin, hasta aquí la reacción, espero que les haya gustado. Si quieren más Hazbin Hotel, si es que quieren un análisis, tarde, pero si quieren un análisis del videoclip de Addicted, ya que este está más corto que el piloto y creo que este sí lo voy a poder hacer. Comparte este video con tus amigos fans de Hazbin Hotel, suscríbete si no estás y deja tu like. Pero en fin, síganme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y a mí no, sobre todo en Amino Hazbin Hotel, que está acá abajo en la descripción. Y tampoco nos olviden de suscribirse al canal de los Caperitos, que también está acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.